el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, la doctora Vicentina Antuña dice breves palabras en la apertura de la exposición de trajes típicos nacionales organizada por la UNESCO. Hábiles manos de artesanas de distintos pueblos hermanos han confeccionado estos bellos modelos. Las repúblicas socialistas soviéticas. Típico atuendo de nuestro pueblo. India. México. República Democrática Alemana. Ah, pero este maniquí se mueve. Y nos sonríe con mucha gracia. El comandante Raúl Castro, vicepresidente de la Junta Central de Planificación, acude al programa televisado Universidad Popular. Da a conocer la labor de la Junta de Coordinación e Inspección, JUSEI, como forma de gobierno local que enlaza el trabajo de las organizaciones de masas en el gobierno revolucionario. Deja sentada la gran importancia del JUSEI en la planificación económica de Cuba. Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, explica al poeta nacional turco Nazım Hikmet lo que será el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. Notables pintores cubanos, al igual que otros trabajadores de la cultura, laboran afanosamente en los preparativos de este congreso que se celebrará en La Habana del 26 al 30 de junio de este año. En él, los escritores y artistas cubanos trazarán las metas para cumplir con la Declaración de La Habana, que plantea a los intelectuales el alto deber de luchar con sus obras por un mundo mejor. Mercado Único de La Habana. ¿Era el único que pagaba precios miserables a los campesinos? ¿Era el único que especulaba con el consumidor? ¿Era el único donde se robaba al pequeño comerciante? ¿Era el único que explotaba a los obreros? No, no era el único, pero sí el último. La nacionalización del mercado único trae grandes beneficios al campesino y al consumidor. Se inicia la operación limpieza. Son destruidos por los obreros los materiales que sirvieron como instrumentos de explotación a intermediarios y latifundistas. La suciedad del mercado. Se acabó la especulación. Un triunfo más de nuestra revolución socialista.
La reunión ejecutiva de la Unión Internacional de Estudiantes, presidida por Giri Pelican, cumple con uno de los puntos de su agenda, el campo internacional estudiantil de trabajo. Entusiasta trabajador voluntario, el comandante Ernesto Che Guevara se les une. Así va edificándose una escuela que será símbolo de la solidaridad de los estudiantes de todo el mundo con nuestra patria en este año cuando todo el país libra la batalla contra el analfabetismo. En el hemiciclo Camilo Cienfuegos del Capitolio Nacional se clausura la reunión en La Habana de la UIE. Miembros de las delegaciones entregan regalos a Fidel. El presidente de la FEU, Rolando Cubela, abre el acto. Salvador Allende, diputado chileno amigo de Cuba, está presente. Giri Pelican, presidente de la UIE, expresa: unidos al pueblo de Cuba venceremos en nuestra lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Fidel dice a los estudiantes: que vuestra visita sirva para que marche adelante la lucha de nuestros pueblos por su independencia y soberanía. Que esta visita sea un eslabón más para que en todos los pueblos del mundo pueda decirse algún día, como decimos hoy en Cuba: estudiante, esta es tu tierra, estudiante, eres bienvenido. El pueblo acude a la avenida del puerto habanero a dar la bienvenida al barco soviético de la amistad. A medida que pasa el tiempo, crece el entusiasmo y la expectación. Apenas el barco entra en el canal de la bahía, estallan los vítores. ¡Viva la amistad entre Cuba y la Unión Soviética! Es el grito jubiloso que recorre el litoral. Curiosamente entra la nave en el puerto. Mientras los imperialistas yanquis lanzan sobre nuestra patria invasiones de mercenarios y metralla para destruir nuestras riquezas y asesinar a nuestro pueblo, la Unión Soviética, en un nuevo gesto de amistad, nos envía en el barco Grusia 300 jóvenes técnicos agricultores que nos ayudarán en la construcción socialista de nuestra economía. El propio barco de la amistad llevará 1000 jóvenes cubanos campesinos a la gran patria de Lenin, donde estudiarán la técnica avanzada de la agricultura soviética. El embajador soviético dice: la lucha del pueblo cubano se ha convertido en un símbolo para los pueblos del continente americano. Y el capitán Núñez Jiménez: los jóvenes soviéticos han de sentirse contentos en nuestros campos porque han llegado a un país que ha abrazado una revolución socialista.